¿Qué dice la Olga? ¿Qué dice la Olga? Pues sí, siguiendo ahí con el temita. Siguiendo ahí con el tema. Pues sí. Simba, vení para acá. No te vayas. Enamoró del payaso. Vos querías saber. Simba dice. Vos querías saber quién es la bisagra, ese. Ajá. Que tú no sabes de eso. Eso se refiere a la suegra, dice que si no está en la puerta, está en la ventana, dice. Y no está tirada. Pues sí, cuando se cae, pierde. ¿Qué pasa, Simba? Mira, es que toda la vida me sale. ¿Pero dónde la llevas? ¿O de dónde la traes? ¿Hola? ¿La lleva o la trae, Simba? Lleva. Ah, la lleva. No, yo no voy a poner el pie de la tormenta. Tormenta, tiburón. Tormenta de bola. Sí, de bola por todos lados. Una pregunta para todos ahí. ¿Qué sienten cuando o cómo se sienten cuando estamos allá en los bosques o más conocido como el monte, en los cerros? A este lugar. Pues es que allá hay silencio. Es que hay mucha diferencia. Porque allá como que se respira aire más fresco. Vaya, uno por uno. Pues sí, acá, como les digo, ya se recibe el aire más rico, más saludable. Y acá, que como tantas conectas con agua sucia. Ajá. Así que para mí hay mucha diferencia. ¿Con qué dice? Acá solo una. La grande. Vayan, acuérdense que si está allá en el lugar de así como nosotros vivimos, pues como que el sonido se disuelve más, se va para otra zona. Es más silencio. El sonido que hay son de los pajaritos, de los grillitos. Aquí no. Y acá se quieren levantar de madrugada, se pone la alarma al teléfono, a los relojes para ella. Oiga lo que dice Noemí, y eso es verdad. Y eso es verdad, para todos los amigos que nos están viendo allí a través de sus pantallas. Aquí, mira, aquí los carros no lo dejan dormir a uno. Eso que dice Noemí es muy cierto. Esa es la alarma del campo. Y la azul.
mentira. Me levanto a las 3. No, me levanto para el listo a las 5. Yo también a las 4 me levanto. Juan Gabriel. Y la rana. Juan Gabriel. Juan Gabriel. ¿Y usted? La garantía. ¿Qué le dice? Lo mismo como dijo usted. Se respira el aire más puro. Hay más libertad que aquí, porque aquí, si no era con cuidado, pues lo pasan llevando los carros. Y allá yo me pago un carrito en la calle. Para irse a divertir aquí, ¿verdad? Hay que buscar los lugares un poco más amplios. Hay que buscar los lugares más amplios. Y en cambio allá, en medio camino, está un gran lugar que ni casas hay. Me hago Dios. ¿Y qué lugar le gusta más, Airita? ¿Qué lugar le gusta más, el campo o aquí en la ciudad? Sí, es el campo. ¿Por qué? ¿Por qué? Fastidian más, ¿verdad? Va que fastidian más, no dejan hablar. Contaminación. ¿Qué es contaminación? Hay churrumeros por aquí que no dejan. ¿Qué es churrumero, carrón? Son una de las chavos de la que tiene el moco. Así igual que él. Los carrones del foco. Tu ayudante te dijo, ¿qué es esto? Pues sí, le estaba contando que me gusta más el campo porque allá es más naturaleza, por lo que podemos ver aquí es más como más vehículos, más casas, más. Allá le dan ganas. Allá más naturaleza. Hay más como un lugar más amplio donde si usted quiere se lleva una hamaca, se lleva una silla, se va a posar debajo de un árbol, ¿no? Se llevan a su agüita helada, a cocer un cafecito, se llevan a su quesadilla. Ay, mi día, que allá. No importa el agua, los pozos de uno, ¿eh? ¿Cuál es el agua? No, le preguntaran, bueno, nosotros somos campesinos, adoramos el campo, lo amamos. Ah, sí. Vamos al campo, más cuando los días tenemos. La vacuna, a la manzana, ¿sabes por qué me gusta más el campo a mí? ¿Por qué? En el campo. No, es que en el campo todo es bonito porque todo es natural, todo es tranquilo y pues aquí. Si yo vivía aquí, no me gusta vivir aquí. ¿No le gusta vivir aquí? No, ya he vivido, pero no. ¿Por qué? Sí, he vivido, pero allá es más bonito porque como dicen, aquí uno no puede andar así como allá que anda corriendo, que si se reúne con los amigos a jugar fútbol en el campo. ¿En el patio de la casa? Ajá, en cambio aquí cómo juega uno, se lo puede llevar un traje. Puede tener uno, puede hacer su criancita de animales, pero dígame acá en el pueblo, en la ciudad, digamos, pues si usted quiere una cosa, tiene que ir a comprar que esas clases crecen así, así, rapidito. No es como que usted tenga su cosa, un animalito indio, lo agarra, va a esos pinches, se lo come, lo pinche, ¿vale? Si necesita leña, ¿verdad, Noemí? Ah, la mano está. Este sí, uno ya puede pues, sembrar un palejocote, un palemango, que todo acá, no, acá todo hay que comprarlo y acá todo es más caro. Yo quiero mandar un saludo. Estaba recordando toda la tarde en este estilo. El muchacho se llama Andrei Ulloa, algo así me dijo, yo no puedo ir, chavo. Saluditos. Para Andrés. Andrei Ulloa. Saludos ahí para el amigo Raúl y Yamilet. Y un saludito para la amiga Britney Álvarez. También le vamos a mandar un saludito allí al amigo Salomón. Saludito para el amigo Jaime. Saluditos. ¿Para quién, Sairita? Para el amigo Martínez, que siempre con estilo. Hágale otra vez. Vuélvale a mandar saluditos, repítaselo. Ah, un saludito muy especial para el amigo Martínez.
Al Alberto Mejía. Que vaya en especial. Hoy, hoy nos toca a nosotros todos dar saludos. Es un saludito muy especial para el primo y para el gato de California también. Vaya, hay saluditos ahí para el. Bueno, hay un saludito muy especial. Gatito. Para el Jesús Antonio. Uno para Bertín Reyes y uno para José Iglesias. Un saludito ahí. Saluditos también, saluditos allí para la amiguita Magda Álvarez. Saludos allí para el amigo Noel y la amiga Zaira. Ahí están los saluditos. Un saludito para mi amigo Henry y decirle que he perdido el contacto de él porque voy a mandar un WhatsApp ahí. Henry. Saludos allí para amigo. Un saludo. Para el primo ahí, un saludo. Saludos. Y un saludo para mi amigo Joel Herrera. Bueno, y para los gringuitos locos también ahí, ¿verdad? Saluditos. Y un saludito para. Un saludito para Juan Gabriel. Saluditos para todos los que nos están viendo, en especial, o sea, no nos podemos los nombres, pero saluditos para todos. A todos. Y decirle que pueden compartir y que los pueden compartir por las redes sociales ahí. Y que lo imposible solo es un poco más. Saludos ahí para la amiga Gaby Mendoza. Se le quiere mucho. Sí, saludos a todos los suscriptores, a toda la familia del Co. Saluditos también para la amiga Eli Gómez Juárez. Saludos para Manuel Gómez. Saludos allí para la hermana de Juan Gabriel. Saludos. Bueno, vamos a retomar ahí el tema. Díganos. Del campo a la ciudad. Ay, pregúntale a Mariela. Pues a mí me gustaría. Ah, no, es de Mariela. No, usted ya empezó de tenerle. Bueno. A mí me gustaría, digamos, vivir en otros lugares. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Una semana aquí, una semana allá? No, bueno, tener una, digamos, mi casa aquí en la ciudad. Tener una en el campo. ¿Qué es lo que quiere tener en el campo? Una hacienda en el campo, dice, y una casota en la ciudad, dice. ¡Me viva Darwin! Y dice que en el campo quiere tener un rancho de experiencia solo a descansar los fines de semana. ¡Esa carita, miren! ¡Emoción, la carita! ¿Qué es lo que traen estos hipotes, pues? ¡Ay, ay, ay! ¡Me vino a babiar toda! Como que yo estaba bien. ¡Es mentira! ¿Qué le andas haciendo? Aquí me dijo ella. Y la Olga me dijo, mira cómo te dejó de babiada, mi. ¡Esto me toca, amigo! Sí, sí, vale. ¡No es que lo quiero que las aires estén conmigo! No, amor, no, gracias, no recojo yo. ¿Cómo le dijo la Zairita? ¿Cómo le dijo a Simba? Todo tuyo. Yo oí que le dijo, todo tuyo, amor, oí que le dijo. Siempre, en otro sentido. Que la Olga. Pero le dijo así, ¿verdad? Esta canción no dice. ¿Pero le dijo así o no? No, le dijo. Ah, va. ¿Pero fue a la Olguita? Ah, va. Oye, oye, Simba. Está dolida, Simba. Pero me voy a hacer que no me duele nada. ¿Qué dice? Adiós. No, va a que no me duele nada. Todo mío, le digo, a lo agarre. Solo los pies sí te duelen, Zaira. Tiene las palabras. Sí, cuando le rechazó a Simba, lo jaló a usted. ¿Cómo es eso? Yo le agarro a nadie. Mándame. Pues sí, dijo. Ahí lo andaba babiando a uno. ¿Babiando? Sí. ¿Por qué? A ver, de presto llega en este estilo. Sí, yo vi también. Es que yo estaba churro, por eso. Quizás unas migajitas me habían caído por ahí, Dios. ¿Unas qué? Unas migajitas me habían caído por ahí. ¿De quién? ¿Ah? ¿De quién? ¿De churro? Mire, la dejaron sola estas hipotes con... Mire, en el momento que más los necesito todos, ¿me van? Hasta sin aire, el
cagó la silencia. ¿Y por qué le pasó eso? Porque quería todos los aviones también. Venga, venga para acá, Darwin, venga para acá. Mire, Darwin. Darwin. Así le quedó, ¿ves? Ya le quedó ahí. Darwin, ¿qué le hizo a la Olguita que lo que le sacó? ¿Qué le hizo? No, es que llenaba una basura. Yo era que mentira. ¿De dónde? En el ombligo, ¿me entiendes? ¿Cómo le dijo? Yo no vi. Yo tampoco le dije. No, usted meta el dedito y que se repita el cornado también. Como no sentiste bóveda. Rojo, le ha dejado, mire. Esas son las consecuencias de andar tocando donde no se debe. Bien. Sí, es que por curioso. Es como un papá. Así comienza. El pum, 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 pum. Pues así se dio, así es de que nos vemos en el próximo video. ¡Woo!